Pero escucha, a mí me parece incomprensible la gestión que ha hecho Simeone desde el descanso. Me parece incomprensible. No entiendo el cambio de sistema. No entiendo cambiar a un extremo por un central cuando estás jugando bien y estás siendo superior a tu rival. De verdad, no entiendo nada. O sea, creo que ha sido el propio Simeone quien ha metido al Villarreal en el partido. Madrid entregó a Azpilicueta para Coque, que cede para Llorente. Llorente y Coque en la parte derecha, pero va a tocar Llorente al carril del 10, por dentro para Lino. Se giraba delante de Traoré. Ensancha el campo para Coque, que toca aún más a la banda derecha para Marcos Llorente. Llorente, Coque, Coque, Correa, Correa se gira, toca para Saúl. La tiene Saúl. Gol, 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 gol del Cholo. Como que bien la ha puesto. Gol, 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 gol del Atlético de Madrid. Gol, gol, gol de Saúl. De esos cambios que no entiende nadie y que le salen al Cholo. Y los cholistas le dirán a Gonzalo Miró: a mamar con el Cholo Gonzalo, que le ha vuelto a salir y que a dos para el final anota el cambio que nadie quería. Marca el Cholo y marca Saúl. Villarreal 1, Atlético de Madrid 2. ¿Te has suscrito ya al canal de Tiempo de Juego? Pues suscríbete. Ahora te voy a dejar con un par de vídeos. Uno aquí y uno aquí.